Labores administrativas cumplirán los funcionarios en retiro que van a reforzar el trabajo de carabineros y la PDI. La policía uniformada en ocasiones se ha visto complicada y en ese contexto el general director aseguró que no dará de baja a ningún funcionario aunque lo obliguen, obviamente en el marco y en el contexto de la ley. Declaraciones que no cayeron bien en el Instituto de Derechos Humanos. Ha habido reacciones, están en esta nota. Es un registro en primera persona desde el interior de un carro policial en pleno enfrentamiento con manifestantes. ¡Que no pase! Es el trabajo para el cual fueron entrenados, pero las casi 4 semanas de movilización les está pasando la cuenta. ¡Mi sargento está bien! El actual presidente de Renovación Nacional es un ex carabinero y habla desde la experiencia. La policía está en el límite de sus capacidades. En algunos casos y algunos días, por una cuestión de números, de medios, ha sido sobrepasada porque son demasiados los focos que hay que enfrentar al mismo tiempo. Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado. Aún no hay claridad del número de efectivos en retiro que se incorporarán a las filas de la PDI y carabineros, pero sí está clara su función. Esas personas van a hacer labores administrativas y vamos a liberar personas de orden y seguridad para que puedan estar en terreno. Son más de 14.000 los carabineros en la región metropolitana, es decir, un uniformado por poco más de 500 habitantes. Esa es la cifra que se quedó corta. Este ex coronel de carabineros lleva 4 años en retiro y entiende que las dotaciones están a tope. Yo creo que hoy día, conversando con ellos, hoy día están entre 12 y 14 horas promedio al día. No hay nadie que esté menos que eso. O sea, él claramente al día está durmiendo 3 o 4 horas. Ese es el horario. Días libres, no creo que hoy día se puedan dar el espacio para tener un día libre. Y esas cosas también afectan. Al desgaste de las dotaciones se suman los cuestionamientos por uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. Blanco de las críticas que llevó al director general de Carabineros a levantar la voz. Este fue un audio que se filtró en un encuentro con suboficiales. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Estas palabras son tremendamente graves porque en el fondo él lo está autorizando a cuestiones que producen daño a las personas. Por lo tanto, el gobierno, el presidente de la República, el ministro del Interior, que es el superior jerárquico del general director, debiera tomar carta en el asunto y sin duda pedir su remoción. Críticas que también vinieron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las palabras del director general de Carabineros no pueden significar un llamado a la impunidad. La ley se aplica para todos por igual. A través de un comunicado, la institución matizó las declaraciones del director general, asegurando que hacen referencia al debido proceso, pero que no amparan los delitos ni la impunidad. Dichos del mandamás de la policía uniformada, que con anterioridad ya había prometido la mejor defensa a los carabineros sumariados y formalizados durante la crisis social.